Cartel acá que dice reconstrucción de Argentina. Piensan que de esa forma van a reconstruir Argentina haciendo publicidades de algo que es obvio, no es un, es un tren que tiene un servicio y punto. No hay que nada extraordinario hacer un tren. Es cuestión de juntar los recursos y privados o estatales y listo. Además que las obras las hagan el Estado, la plata siempre viene de lo privado. Los políticos no generan dinero. ¿Cuándo vamos a aprender, no? La buena relación entre el político, el Estado y los individuos. ¿Cuándo vamos a aprender? Este cartel está acá en la estación Olivos. Allá hay otro, mira vos. No, hay dos más allá, ¿sí? O sea que hay, en la estación de Olivos, tres carteles. Impresionante. A ver, y acá, ¿qué es el tren? El tren, lo que es el tren. Recreo por todos lados. ¿Qué quiere decir lo que es esto, eh? Me encanta, parece una película de ciencia ficción del futuro donde todo está manejado de una forma tal que le estamos proponiendo todo esto, es algo increíble. No me imaginé que algo así, es tremendo, tremendo. Por Dios, a ver, diputados liberales, son cinco diputados liberales, por favor, hagan algo, propongan una ley de, en contra de estos abusos. El Estado está haciendo publicidad de obras públicas en todos lados, la Panamericana, ahora en el tren, esto no lo podía creer. Y ya saben lo que significa, significa corrupción, una forma de generar divisas para la corrupción. Vamos a ver qué hacemos con esto, ¿eh? Por favor, hagamos algo. Somos estúpidos, somos, ¿qué somos? Que sea todo para bien, ¿eh? La verdad es fantástico. Ahora voy en bicicleta a comprar un Motorola G31, así tengo una cámara un poco mejor. Bye bye.